Forte, parle au Forte. People of Western Europe, the landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. Strike Force era una asignatura que teníamos pendiente ahí, imprescindible que lo hiciéramos. Yo creo que nosotros en alguna forma reinventamos los juegos de la Segunda Guerra Mundial, volvimos a poner los juegos de la Segunda Guerra Mundial de moda hace casi 10 años, cuando parecía impensable, donde la gente pensó que estábamos haciendo un juego que iba contra las tendencias del mercado, y lo que abrimos fue un camino que después han seguido mucho. Lo que hemos intentado es quedarnos a mitad de camino entre los juegos de tradicionales de la Segunda Guerra Mundial, shooters en primera persona, con lo que era el Commandos. Hemos intentado hacer una experiencia más táctica, un juego más de pensar, con más profundidad, con misiones que tengan un sentido, donde haya personajes definidos, con caracteres diferentes. Commandos Strike Force han sido más de 2 años y medio de trabajo. Hemos estado durante el periodo de producción 70 personas trabajando, a lo que le tenemos que añadir la gente que ha estado trabajando en localización, testeo, marketing, etcétera, etcétera, lo cual hace del proyecto uno de los más ambiciosos, si no el más ambicioso, de Piro Studios hasta el momento. Contamos con 3 personajes, el boina verde, el francotirador y el espía. Cada uno de ellos tiene una personalidad bien marcada. El boina verde, acción; el francotirador, es sigilo; y el espía, es infiltración. Utilizamos las marcadas personalidades de cada uno de los comandos para crear las misiones y el crear a qué juegas. El jugador va a poder elegir cómo quiere jugar a cada una de las misiones y cómo se quiere enfrentar luego a cada uno de los objetivos. De hecho, hay misiones en las que, por ejemplo, tenemos 2 personajes en el que el jugador podrá elegir si quiere jugar con un personaje u otro y utilizar las habilidades de cada uno de ellos para acabar con los objetivos. El proceso creativo en Strike Force se compuso de 3 etapas principales. La primera de ellas es, como siempre, una tormenta de ideas, en la que nos reunimos todo el equipo y proponemos toda serie de ideas interesantes que queremos incluir en nuestro proyecto. Toda esa serie de ideas se pasan a posteriori a lo que llamamos un documento de diseño, en el que recogemos de forma ordenada todas las propuestas para crear una especie de guía para el resto del proyecto, no tanto solo para diseño, sino también para programación y grafismo. Y por último, una vez terminado este proceso creativo, pasamos a lo que llamamos proceso de implementación. Durante el proceso de implementación en el departamento de diseño, contamos con el editor de mundos,
el editor de mundos nos sirve para colocar todos los actores que van a participar en el juego. Enemigos, vehículos, decoración, los propios comandos, aliados que nos apoyan. El reto más importante a la hora de desarrollar comandos Strikeforce y sin duda uno de los puntos más divertidos es el hecho de que sea un juego multiplataforma. Por ejemplo, las limitaciones de memoria en las consolas hacen que hayamos tenido que programar auténticos malabarismos y a veces incluso hechizos para encajar todo lo que queríamos incluir en las tres plataformas. Ha sido un proyecto extenso de gran envergadura en el que hemos llegado a escribir cerca de 500.000 de líneas de código. Otro de los retos de Comandos Strikeforce ha sido desarrollar un modo de multijugador. Las partidas de multijugador se desarrollan en los mismos mapas que en las misiones de campaña, pero adaptados a la topología de lo que es un juego multijugador, añadiendo elementos nuevos para permitir a los jugadores parapetarse. Otro de los retos importantes ha sido la implementación del streaming. Streaming es una técnica que se utiliza para poder mostrar misiones mucho más grandes de lo que se podría en un principio. Lo que se hace es, según el usuario está jugando, se va preparando el terreno para lo que va a jugar en un futuro. De esta manera, el jugador no percibe que haya tiempos de espera, tiempos de carga, a medida que va progresando en su misión. En nuestro juego implementa un streaming más complejo porque el usuario es libre de ir a donde quiera. Y el streaming tiene que ser capaz de prever hacia dónde va a ir el usuario para preparar esa situación. La inteligencia artificial de los enemigos de Comandos Strikeforce es de alguna manera similar a lo que podía ser la inteligencia artificial de las anteriores ediciones de Comandos. Pero la percepción que tiene el usuario del juego es distinta. Tenemos un juego de primera persona, de tal manera que la percepción del usuario de los movimientos de los enemigos también varía, es diferente. Tenemos situaciones de infiltración en las cuales hay que emplear el sigilo, tenemos que escondernos de los enemigos, tenemos que intentar que no nos descubran, eliminarlos de forma silenciosa. Tenemos situaciones en las cuales son de combate puro y duro, en lo cual los enemigos tienen que comportarse de forma muy diferente. Por ejemplo, si nosotros estamos entablando una batalla con un enemigo, no podemos pretender que se comporte de la misma forma que cuando intentamos asesinarlo por la espalda. En Comandos Strikeforce hemos trabajado 33 artistas distribuidos en varios departamentos. En estado inicial del proyecto, el número de grafistas o de artistas era de 15 y hemos ido incrementando en función de las necesidades del proyecto, basándonos en que no es lo mismo un gráfico para PC, por ejemplo, que para una Play 2 o para una Xbox, y esto pues requiere una serie de procesos y de labores que no podíamos suplir con solo 15 artistas o 20, que era lo que teníamos estipulado en un principio. A la hora de ambientar una misión hemos querido crear situaciones que parecieran reales, más allá del aspecto visual de las propias situaciones, sino dándoles un poco de profundidad. A través de las animaciones de los personajes y las interacciones entre ellos, que te vayas encontrando a los diferentes enemigos o aliados viviendo situaciones que son totalmente ajenas a ti y que pudieran desarrollarse sin tu participación. En Comandos Strikeforce recorremos tres localizaciones muy diferentes. Stalingrado es una ciudad totalmente desolada por la guerra. Francia, vamos a recorrer, explorar un pueblo francés donde vamos a percibir la presencia alemana en cada esquina. Y Noruega, que quizás es el contrapunto a los otros dos entornos. Es un mapa con unas condiciones muy extremas que le hacen visualmente muy atractivo. Hemos utilizado la Orquesta Sinfónica de Bratislava para la grabación de la banda sonora de Comandos Strikeforce, pues principalmente por la ambición. Queríamos sobre todo conseguir un carácter épico, conseguir un carácter mucho más cinematográfico, y para eso pensamos desde un principio que podía ser una muy buena idea el grabarlo como una orquesta sinfónica. En Comandos Strikeforce el tipo de música que tenemos es una música dinámica. En función de la acción, según lo que esté pasando y según cómo el jugador vaya
avanzando en el juego, la música va a ir interactuando con las acciones que él haga. Nuestra labor de testeo en Commandos Strike Force para las tres plataformas, PC, PlayStation 2 y Xbox, ha sido básicamente probar el juego, las misiones, tanto comportamientos normales de un jugador como cosas poco lógicas, subirnos en todos los sitios de los escenarios, escombros, etcétera, buscando comportamientos anómalos. Hemos tenido un apoyo de dos equipos externos, uno en Inglaterra, en Londres, otro en Estados Unidos, en San Francisco. Nos hemos coordinado con ellos mediante una base de datos de errores, mediante la cual ellos iban metiendo errores, nosotros los hacíamos llegar al departamento en cuestión de desarrollo, allí se trataban y luego, una vez que estaban resueltos, pues se los hacíamos llegar a ellos para que los comprobaran en la siguiente versión. Los retos que tenemos por delante en los próximos 2 o 3 años es convertir Pyro Studios en una compañía con más de 250 personas en producción de videojuegos y ya no solo un estudio de referencia en Europa, sino un estudio de referencia en el mundo. Estamos trabajando en PlayStation 3, estamos trabajando en Xbox 360, estamos trabajando, por supuesto, en PC. Vamos a hacer algunas cosas también en portátiles, estamos montando equipos nuevos. Yo creo que se va a hablar mucho de Pyro Studios en los próximos años, o que vamos, por lo menos vamos a intentarlo.